Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos en este martes 17 de julio del 2018 en compañía de mi dilecto y apreciado amigo Danilo Paulino. Bien, Danilo. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo se siente? Bien, excelente, mejor, en compañía de usted. Gracias. Usted sabe que cuando decía Danilo Paulino, me pareció como que Danilo Paulino era un locutor de deportivo de allá de Santiago. Hola. No, no. Y ahora con ustedes, Danilo Paulino. Gracias. Comentarista de noticias. Bueno. Y en programa de radio, ni siquiera en la TV. Mira, Danilo. Aprendiendo de usted aquí. Ah, gracias, de gracias. Su experiencia. Gracias, gracias. Mira, Danilo, hoy se cumplen 16 años de la muerte de Joaquín Balaguer Ricardo. Un hombre que fue la encarnación de Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Sirvió al régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo y Molina, al punto de que cuando Trujillo fue ajusticiado, Balaguer era el presidente títere. Siguió conduciendo los destinos de la nación. Salvó la vida de casualidad, porque raudo y veloz y cobardemente, como lo que era, saltó la verja de su casa y cayó a la Nunciatura Apostólica. Ahí Balaguer salió al exilio. Se radicó en Nueva York, pernotó hasta el año 1966 en Nueva York, perfil bajo, tranquilo. Vino aquí a la República Dominicana, le prepararon una falsa electoral. Se permitió el voto de la mujer hasta sin cédula, no importa cómo votaran. Y Balaguer ganó las elecciones del año 1966, permaneciendo en el solio presidencial 12 años, hasta el año 1978. ¿Qué pasó en esos 12 años de Joaquín Balaguer? Desapariciones, muchos desaparecidos, asesinatos políticos, con mayor énfasis de comunicadores. Gregorio García Castro, Orlando Martínez, el hermano de Orlando Martínez, Edmundo Martínez Holly, porque le dijo a Balaguer quién mató a su hermano. Inmediatamente lo desaparecieron. El asesinato en el exilio de Maximiliano Gómez, el Moreno. Para las nuevas generaciones, el papá de Guido Gómez Mazara, porque así la gente lo conoce más rápido, entre otros. A Henry Segarra, el esposo de Gladys Gutiérrez, desaparecido, asesinado. Guido Gil, desaparecido, asesinado. Fue el gobierno que se caracterizó por la política de varilla y cemento y la represión. Y él mismo admitió que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Él mismo lo admitió. Dios. La corrupción toca la puerta de mi despacho. Eso dijo Balaguer. Admitió también que los servidores públicos enriquecen sustancialmente sus ingresos con la mordida, como le decían en México, que es la gran tajada, el soborno. Eso fue lo que admitió Balaguer. Entonces no me vengan a mí. Y sé que mi amigo Danilo va a reforzar un poco esto. No me vengan a mí a tratar de presentarme a Balaguer como un dios. Que el pueblo lo recuerde. Ay, Ramón Rogelio Genao. No me presente a un criminal como Balaguer. Como lo fue Balaguer en esos 12 años. Y que después, en la vuelta al poder, por los errores del PRD. El PRD es el culpable de que volviera Balaguer al poder. Pernotó en 1986 hasta el 96. No conforme con lo que ocurrió en los 12 años, se llevó a Narcisazo González. Se llevó a Narcisazo. Sometió al país a una tortura con los hidrocarburos, con la prima del dólar, con todo. Eso fue Balaguer. Con los alimentos. Con los alimentos. Que colocaba siempre un empañete, varilla y cemento. Construyó los famosos edificios pantalla, los multifamiliares, para ocultar la miseria que había detrás. Danilo Paulino. Balaguer, la dictadura de Balaguer, los 12 años de Balaguer, no tiene otra definición que no sea una dictadura.
Inclusive hay muchas personas que lo comparan con Christopher, aquel emperador haitiano, no recuerdo su nombre, que fue un asesino también de estudiantes como lo fue Balaguer. Lo que a mí más me duele es ver a algunos políticos, de gente que dicen ser hoy honorables, pero deberían estar tras las rejas, porque sabemos la vinculación que tienen, ¿eh?, con algunas sociedades oscuras que hay en la República Dominicana. Exaltar el nombre de Joaquín Balaguer. ¿Cuáles son los méritos que tuvo Balaguer para ser exaltado? No tuvo ninguno. Balaguer fue el peor gobierno que tuvo, peor que el de Pedro Santana, que no anexó a España. Hoy es el de Buenaventura Báez, el de la danza de los millones, del empréstito Harmon, que el que... Entonces, ¿cómo hay gente que se atreve a exaltar una figura así cuando dice que su nombre está en el corazón del pueblo dominicano? ¿Quién dijo eso? No está en una letrina, como lo acabo yo de decir en mi cuenta de Twitter. No tiene ninguna calificación por la cual se le pueda, se pueda vincular como un ser humano que fue afable, que fue armonioso con su pueblo, que fue gentil, que fue de cierta manera armonioso. No lo fue, porque Balaguer cometió muchísimos asesinatos. Digo, él mandaba, porque era un cobarde. Él mandaba que asesinaran a las personas, a que asesinaran a muchos dominicanos. Inclusive sometió al pueblo dominicano a una hambruna parecida a una que se produjo en Rusia, cuando aquella hambruna que se produjo en Rusia cuando Stalin, la de tierra arrasada, cuando los nazis iban a invadir San Petersburgo. Entonces, ¿qué es lo que me vienen a hablar a mí? Dije que Balaguer esté en el corazón del pueblo dominicano. Eso es una fábula. Eso usted tiene que decírselo a los haitianos. A nosotros los dominicanos que vivimos eso, no. Ahora, sí, Paulino, hay que decir que lamentablemente las dos principales fuerzas políticas del país en el 94, el 96, que eran el PRD y el PLD, que ganó por primera vez las elecciones en el 96, gracias al acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano, ganó. Ambas fuerzas políticas, pues, aprobaron por iniciativa del PRD declarar a Balaguer padre de la democracia. Oye, eso. Qué pena que no se sepa lo que es democracia en su máxima expresión. Balaguer debe haber sido declarado, ¿sabe cómo? Primero anulándole la ciudadanía. No digno de la ciudadanía dominicana. Persona no grata, indefinida. No grata, de por vida. Y ahí donde está sepultado su resto, convertirlo en una hoguera. Ahí en el Cristo Redentor. ¿Por qué? Porque una persona, y le habla a un joven, que no existió en los 12 años prácticamente. Tú no exististe en los 12 años. Exististe en el ocaso ya de los 12 años casi. Pero yo viví los 12 años de Joaquín Balaguer. Señores, esos 12 años de Joaquín Balaguer, las madres dominicanas, los padres dominicanos, cuando llegaban las 8 de la noche y no aparecían sus hijos, ya pensaban lo peor. Era delito andar con un libro encima. Imagínate tú, qué democracia. No existía la mochila en ese entonces. La mochila no existía. Andar con un bulto era delito mayor. Porque se creía que era alguna bomba que se llevaba. Exacto, sí. Y la lectura era sinónimo de rebeldía. ¿Por qué? Porque jugaron a la ignorancia. Por eso Balaguer sacrificó el sistema educativo dominicano a la máxima expresión. ¿Sabe cuánto ganaba un maestro? El sueldo mínimo. Un maestro. ¿Sabe cuánto ganaba un guardia? Jugaba con la honradez de nuestros hombres de armas. Guardia, un marino ganaba 125 pesos. Le daba una dádiva para embobarlo, como dicen. Eso hizo Joaquín Balaguer, lamentablemente. Entonces no podemos recordarlo con tristeza hoy día del aniversario de su partida, sino deseando que por qué no se dio antes esa partida. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente. Totalmente. Hay gente que borra. Sí, ya. Mira, esta alergia me dio. Hacer la mención de ese señor. Caramba. Vamos a la primera pausa y regresamos en breve con más. Okay.